Lo perdieron todo la misma noche de Navidad. Yo estaba con mi casa, mi familia, y cuando yo salgo ya veo que el fuego está, pero está en alto ya. Y ahí ya todos los vecinos, vamos a empezar a sacar todo. Mira, dése cuenta, el siniestro que se reportó la madrugada del último 25 de diciembre consumió 9 casas de la calle Huancaqui en Cercado de Lima. Algunos vecinos intentaron sacar todo lo que pudieron para evitar que sea consumido por el voraz fuego. Sí, lo que se pueda, porque no vaya a ser que ocurra algo, o sea, hay filtraciones y no vaya a ser que haya algún problema, ¿no? Para evitar temas mayores luego, prefiero sacar algunas cosas de poder. Este es el incendio número 21 de la noche. Y bueno, y vamos a seguir trabajando, a pesar de todas las recomendaciones, siempre suele suceder 10, 15 o 30 minutos después de las 12 de la noche. Esto es lo que sucede y lamentablemente las pérdidas que se originan producto de estas cosas son cuantiosas en este caso. Según el comandante Mario Casareto, el incendio se habría originado producto del uso de fuegos pirotécnicos en la calle. Una de las hipótesis, la más clara, es la de fuegos pirotécnicos. No tenemos registrado heridos hasta el momento. Esperemos que la gente que ve las pérdidas que se origina después de un incendio tome conciencia y proteja sus techos o evite usar este tipo de artefactos. Y agregó que la estrechez de las calles dificultaron la labor de las 14 unidades que se necesitaron para controlar la emergencia. Estrecho no solamente las calles, no hay hidrantes, razón por la cual hemos movilizado 15 unidades para que nos sigan abasteciendo. Y ustedes han visto, se acaba el agua, se vuelve a prender. Se acaba el agua, se vuelve a prender. Ahora sí, ya vino la Municipalidad de Lima, ya vino la cisterna de Santa Anita de nosotros, ya estamos abasteciendo de manera normal. El comandante Casareto hizo un llamado a todos los ciudadanos a no usar pirotécnicos, pues puede desencadenar una desgracia en estas épocas de fin de año. La explosión.